¿Usted reclama cuando no lo atienden bien o cuando le venden un producto con fallas? ¿Le enseña a sus hijos a reclamar o a su hermano menor le enseña a reclamar? ¿Es parte de ser un buen consumidor reclamar? El programa del día de hoy es Conciencia de Consumidor desde la Escuela. Y si se habrán dado cuenta, es el programa Incluir para Crecer, un programa contado en primera persona. Por última vez, porque a partir de ahora es el único programa de la televisión que habla sobre políticas de Estado, políticas sociales de Estado, en acción con la sociedad civil y con la empresa privada a través de la responsabilidad social. Conciencia de consumidor desde la escuela es el tema del día de hoy. Y la invitada es la doctora Giovanna Hurtado Magán. Ella es directora de la Escuela Nacional de Competencia y Propiedad Intelectual del INDECOPI. Giovanna, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Susana. Muchas gracias por la invitación. Dígame, ¿se trata a partir de esta escuela que tiene INDECOPI de formar una cultura de reclamo? La idea es que cada uno de los ciudadanos ejerza adecuadamente sus derechos como consumidor. Y si un ciudadano no se siente satisfecho con el bien o producto recibido, pues tiene todo el derecho para reclamar y ejercer ese derecho, ¿no? Ahora, ¿por qué desde la escuela? Porque entiendo, por si acaso, esta Escuela Nacional de Competencia y Propiedad Intelectual del INDECOPI no solamente está asociada a las escuelas de los colegios, tiene un trabajo estupendo en las universidades y con profesionales. Y una línea de su trabajo es haber decidido trabajar también en las escuelas y formar a los escolares. ¿Por qué con los colegios? ¿Qué están haciendo ahí? Bueno, consideramos que hay que formar a los chicos desde jóvenes, desde muy niños hay que enseñarles y educarlos para que conozcan sus derechos. Si una persona no conoce sus derechos, no es capaz de ejercerlos. Muchas veces, y ellos van al colegio, son consumidores, o incluso les provoca algo y tienen la expectativa de recibir ese consumo. Ven un sándwich y una fotografía muy grande y quieren comprarlo, y de repente cuando llega el producto a sus manos, el sándwich es un petit pan, exacto. Entonces bueno, ellos se sienten desilusionados, se sienten frustrados, y bueno, como son niños, a veces no saben cómo reclamar, y la idea es que ellos desde su colegio, desde su escuela, conozcan sus derechos y puedan reclamar, dado que ellos también consumen. ¿Y hay derechos básicos sobre el buen consumidor y el reclamo que ellos tienen que aprender de todas maneras? Sí. ¿A cuáles son? Fundamentalmente lo que nosotros les enseñamos son tres derechos que los tienen que aprender, y bajo un esquema mnemotécnico te lo explico. I-I-R. I de información. Todo ciudadano tiene derecho a tener la información sobre el producto que está adquiriendo. Si está comprando un sándwich, debe saber pues que las dimensiones del sándwich. Si está comprando una galleta, leer pues las instrucciones del etiquetado, porque hay niños que son alérgicos, ¿no? Y además, el derecho a la información, uh-huh. Y está el deber de idoneidad del producto. Es decir, si yo quería comprar un sándwich con tales características, ese sándwich debe llegar a mis manos. Entonces, tiene que haber un correlato entre lo que me informa el vendedor y lo que yo estoy comprando y recibiendo. Entonces, ahí está información, idoneidad. Las dos is. Y luego viene, si es que no hay una correspondencia entre lo que me han ofrecido y lo que me están entregando, yo tengo un derecho a reclamar. Y le reclamo al proveedor: señor, este producto no es el igualito que me enseñó en la foto. Entonces, la idea es que el adolescente, desde muy temprana edad, ya conozca que puede reclamar porque no era el producto que le esperaba, que le ofreciera. Ahora, es cierto, en nuestro país a veces tenemos todavía información sobre derechos, por ejemplo, pero no los ejercemos, ¿no? ¿Cómo les enseñan ustedes a los adolescentes a ejercer estos derechos, el derecho al reclamo? Ya. En primer lugar, lo que nosotros hacemos es que el alumno internalice que él es un agente económico en el mercado. ¿Qué cosa significa esto? Que su decisión de comprar determinado producto va a influir en el mercado, o puede sacar a un proveedor del mercado. Qué lindo, porque es una manera de darle como identidad, ¿no? O sea, tú no eres un fantasmita. Exacto. Tú existes. Y tu decisión es importante. Entonces,
se le explica teóricamente al alumno y luego se le pide que la aplique, porque el conocimiento no solamente es recibido y es pasivo, tiene que ser también activo. Entonces ellos hacen a través de un papelógrafo, escenifican una situación de cómo funciona el mercado y cómo están funcionando y cómo sus decisiones impactan el mercado. Luego les pedimos en otra escena que ellos se escenifiquen y hacen un juego de roles. Y en el juego de roles ellos actúan en una situación de consumo, en un supermercado, en un restaurante. Uno es el dueño de la empresa, el otro el vendedor y el otro es el que... Y el otro es el que recibe el que recibe, exacto. Y ponen sus situaciones de disconformidad y... de una manera muy lúdica, se divierten mucho, la verdad los chicos me han sorprendido gratamente, el nivel es muy bueno de los adolescentes, captan muy rápido y al momento de escenificar se nota que han captado muy bien el mensaje, claro, y ejercen su derecho a reclamar. Claro, pero hay un siguiente paso que tiene que ver justamente con el ejercicio del derecho, el superar el miedo. No, porque casi siempre hay un miedo, lo observamos, ¿no? La gente tiene miedo a reclamar porque casi temen lo que se vaya a hacer con él, ¿no? Con la persona. ¿Cómo hacen ustedes para enseñarles que superen el miedo? Que no tienen por qué temer represalias, porque casi siempre es ese temor, ¿no? Claro, sí, nosotros les decimos que ese es su derecho y que además que le puede reclamar directamente al proveedor, además tiene una institución que es totalmente técnica que lo respalda. Es decir, tú, señor proveedor, no estás cumpliendo, pues señor, deme su libro de reclamaciones. Y el proveedor tiene la obligación de entregarte el libro de reclamaciones y él puede registrar su insatisfacción en el libro. Y el proveedor tiene la obligación de contestarte durante 30 días. Y si no, puedes acudir a Indecopi. Y a ellos les queda claro de que tienen el respaldo de una institución pública que es totalmente técnica al momento de resolver. Ya, pero insisto en la pregunta, ¿cómo superar el miedo? ¿Ustedes hacen también algunas charlas de empoderamiento sobre personalidad? ¿Cómo fortalecer su autoestima? Porque me imagino que la formación es integral, ¿o no? Sí, estamos procurando que los adolescentes tengan ese empoderamiento, esa personalidad. Ahora, entendamos que los adolescentes no son los adolescentes de nuestra época, son adolescentes que están bien, que están muy bien empoderados, muy bien informados. Ellos revisan mucho redes sociales, revisan mucha información. Entonces nos hemos sorprendido muy gratamente cuando hemos identificado que ellos conocen muy bien lo que es oferta y demanda y el equilibrio de oferta y demanda, y que eso determina los precios y que si ellos compran o no, son importantes en el mercado. Y ese empoderamiento se lo damos. Tú, como ciudadano, tienes derecho a reclamar y tienes toda la posibilidad de hacerlo. ¿Ustedes han utilizado algunos criterios para elegir las escuelas que han visitado? ¿Cuáles son? Bueno, fundamentalmente hemos pedido que sean las escuelas públicas. Hemos escogido pues colegios privados y les hemos pedido que cada oficina regional escoja los colegios más representativos, ¿no? Por ejemplo, en Ayacucho, en colegios públicos tenemos Guamán Poma de Ayala, Mariscal Cáceres, Nuestra Señora de Fátima, en Chiclayo tenemos el Colegio San José, Nuestra Señora Rosario. ¿Y por qué en esas ciudades? Lo que hicimos fue, esta nuestra primera experiencia que hemos hecho en este año, hemos decidido lanzarlo entre los meses de marzo a septiembre, decidimos hacerlo por las ciudades que tenían mayor índice de reclamos por el tema del crecimiento económico que se está dando en estas ciudades. Y además ir a otras ciudades donde se necesita especial atención, porque hay situaciones de vulnerabilidad. Entonces escogimos ciudades del norte del país, y es norte costa, Lambayeque, Piura, hacia la Sierra Cajamarca. Hacia el sur fuimos a Arequipa, a Cusco, a Puno, Ayacucho también, y en el oriente hemos ido esta vez a Iquitos, ¿no? O sea que esas ciudades que ustedes han elegido están relacionadas con el mayor número de reclamos que reciben Indecopi a nivel nacional. Y una manera de fortalecer el trabajo de ustedes es con esta, digamos, estrategia de presencia en escuelas públicas. Exactamente. ¿Y cuántas escuelas van hasta el momento? Bueno, nos está contando que recién ha empezado esta estrategia de trabajo en las escuelas de nuestro país,
y empezaron ustedes en marzo. ¿A la fecha cuántas escuelas han sido beneficiadas por esta iniciativa de ustedes? A ver, déjame ver la cantidad. Lo tengo aquí en unos gráficos. Deben haber sido, yo calculo que son unas 30 escuelas, porque la verdad es, a ver, déjame contar. Salida su tablet, como la mía. En Puno, en Puno hay 5, en Piura han habido 7 colegios, en Loreto hay 12 colegios, en Lima hemos tenido 4 en una segunda versión, en Ayacucho. O sea, han superado los 30. Exacto, digamos, sí. Digamos, hemos, han superado los 30. Ahora, la ventaja es que estos estudiantes debían luego replicar estos conocimientos con sus compañeros. Yeah. Ellos, la idea es que ellos tengan un efecto multiplicador con sus compañeros. Para esto, el alumno venía acompañado con un tutor. Y el tutor tenía un poco la tarea luego de replicar esta experiencia en su clase. ¿Y ustedes están vigilando eso? ¿Están monitoreando que efectivamente se replique la...? Nos están entregando los productos porque nos han entregado... les pedimos que hagan cómics, videos, infogramas, fotogramas, y nos han estado entregando los productos, unos papelógrafos lindos que ellos mismos van dibujando, donde hay escenas de consumidores. ¿Y cuál es el perfil de los escolares? Comentábamos antes del inicio de esta entrevista, si los escolares de Ayacucho eran más reclamones que los de Piura de Cusco. ¿Cuál es más o menos, qué perfil han detectado ustedes en esta experiencia inicial? Sí, bueno, los de Costa tienden a ser... alumnos que están más expeditivos a reclamar, son un poco más abiertos, es un tema más cultural, ¿no? De cultura y de idiosincrasia. Los de la sierra son un poco más tímidos y bueno, los de la selva sí son totalmente extrovertidos, ¿no? Son más reclamones. Giovanna, vamos a hacer una pausa, nos vamos a la segunda parte del programa. El tema del día de hoy es conciencia de consumidor desde las escuelas, y en la segunda parte vamos a hablar un poquito más ya sobre esta dirección que tiene a cargo la doctora Hurtado, porque no solamente hace un trabajo estupendo en las escuelas, sino también en las universidades, y además realiza investigaciones que las publica y luego las comentaremos. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Volvemos con conciencia de consumidor desde las escuelas y en esta segunda parte vamos a desarrollar un poquito más acerca de las actividades que realiza esta Escuela Nacional de Competencia y Propiedad Intelectual del INDECOPI. Giovanna, cuéntenos, ¿qué otras actividades realizan ustedes además de esta línea de capacitación de proyección social que tienen ustedes a través de su presencia en las escuelas? ¿Qué otras líneas de trabajo tienen? Sí, desarrollamos actividades para formar profesionales y en los temas especializados de INDECOPI. Pero como el conocimiento no se genera en abstracto, sino a través de un conocimiento previo, lo que nosotros hacemos es sistematizar ese conocimiento y convertirlo en un texto amigable que pueda ser consultado por investigadores, abogados, economistas, ingenieros que quieran conocer los temas de competencia de INDECOPI. Antes de entrar al tema de las investigaciones que han desarrollado y las publicaciones que han generado, me gustaría que comentaras un poquito más sobre este trabajo que hacen en las universidades. ¿A qué profesionales orientan ustedes la información que manejan? Sí, estamos en los temas de, por ejemplo, de libre competencia y de propiedad intelectual y protección al consumidor, van fundamentalmente hacia abogados y economistas, porque ellos hacen mucho análisis económico, por ejemplo, en conductas de temas de propiedad intelectual. También vamos hacia los inventores, los ingenieros, los estudiantes de ingeniería, muchas veces son creativos y generan sus propias invenciones. Y la idea es que conozcan los mecanismos para para identificar una oportunidad de un invento y además para protegerlo, exactamente. Entonces, nosotros hacemos cursos, por ejemplo, para formar examinadores de patentes, para técnicas de innovación. Entonces, entiendo que la presencia de ustedes es básicamente en la Facultad de Derecho. Economía también, por ejemplo, con los cursos de extensión universitaria, que ahora estamos en plena convocatoria, que el examen de admisión es este 30 de noviembre. Buscamos aquí a alumnos de los últimos años de las carreras de Derecho y de Economía. Ajá. Que quieran conocer sobre los temas de competencia y de INDECOPI, que es defensa de la competencia, protección al consumidor y propiedad intelectual. ¿Y como en las escuelas, ustedes también están presentes en otras ciudades del país? Así es. Lo que nosotros hacemos es una convocatoria a nivel nacional y los estudiantes que provienen de las universidades de provincias y que ocupen los primeros puestos van a resultar beneficiarios como becados y se les da alojamiento y alimentación durante las 5 semanas que dure el curso. De este curso que me estás comentando. De este curso de extensión universitaria. Pero de su presencia en las universidades, ¿es un curso aparte, está dentro de la currícula o es un curso aparte que libremente eligen los estudiantes? Es un curso que organiza INDECOPI, la escuela de INDECOPI lo ejecuta para que estos alumnos conozcan más sobre los temas de competencia de INDECOPI. Yo quería profundizar un poquito sobre eso para un poco motivar la participación de los jóvenes abogados, ¿no? O también de los futuros economistas de nuestro país, para que al enterarse de estos cursos que ofrece INDECOPI, se acerquen a ellos. ¿Les da un crédito? ¿Qué se beneficia además de formarse? Que es un curso de especialización, es un programa de 220 horas lectivas, tienen un muy buen nivel, muchos de ellos salen muy fortalecidos en sus competencias y la verdad aprenden mucho. Si hubiera un universitario que está viendo el programa, ¿qué le dirías? Llámame por teléfono, mándame un mail, ¿qué cosa? Que puede inscribirse en la página web de INDECOPI, www.indecopi.gob.pe/escuela, ahí ingresa al curso de extensión universitaria, llena una ficha de inscripción online, luego aplica a un examen de admisión, que va a ser este 30 de noviembre, y a los que aprueben se les pide los requisitos de estar en los últimos años de las carreras de Derecho o Economía y luego participar en el curso. ¿Para qué es este examen de admisión? Para que no se asusten, porque a mí me dicen examen de admisión, yo te juro que corro, me asusto. La idea es quedarnos con los mejores alumnos de Economía y de Derecho a nivel nacional que quieran aprender los temas de competencia de INDECOPI. Uh-huh. Entonces, estos alumnos son seleccionados, vienen a capacitarse en un horario desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 1. Son
entrenados, asisten a las audiencias que nosotros desarrollamos, ven cómo se hace el trabajo de investigación, de resolver un caso, uh-huh. y aprenden. Luego tienen una certificación que es prácticamente un programa de especialización. Es un trabajo bien dedicado también, ¿no? De largo aliento también. Vamos a ver las futuras generaciones profesionales cómo van a brillar con estos nuevos conocimientos que les ofrece el INDECOPI. Pero, doctora, orientémonos ahorita ya al tema, a este punto de desarrollo de ustedes, que es el de la línea de investigación. ¿Qué es lo que han investigado en este tiempo desde que está la escuela, que entiendo se formó en el 2009? ¿Y cuáles son estas publicaciones que nos han traído para comentar? Bueno, aquí te hemos traído la publicación que tuvimos por los 20 años del INDECOPI. ¿Cuándo lo cumplieron? Lo cumplimos en el 2012. Y esta publicación por los 20 años tiene una colección de 9 libros. Uh-huh. 8 libros sobre los temas fundamentales de competencia INDECOPI, consumidor, competencia desleal, procedimientos concursales, barreras burocráticas, libre competencia, etcétera, y un libro que complementa la colección, que es La historia de una innovación, que fue escrito por el doctor Carlos Ramos Núñez, que ahora es magistrado del Tribunal Constitucional, y es un libro que ha sido distribuido. Esta colección. Toda esta colección de 9 libros ha sido distribuida, como todos los libros que publicamos, a todas las facultades de Derecho y Economía del país, de las universidades públicas y privadas. Ah, de acuerdo. Ahora, ese libro de historia, esta colección es amigable, es decir, ¿la puede leer cualquier persona o está dedicada a profesionales? Sí, especializados. Si bien es cierto, trata temas técnicos, ha tenido un tratamiento pedagógico hecho por un educador que ha buscado que el lenguaje sea bastante ameno, bastante ciudadano, que tenga, que vaya de lo más sencillo a lo más complejo, de tal forma que puedas leerlo y comprender cada uno de los temas sin necesidad de ser un experto. Claro. Usted me va a decir, lean toda la colección, pero ¿qué libro nos recomendaría? ¿Cuál diría usted? No se lo pueden perder, léanlo de todas maneras porque es así básico. A mí me parece que básico, temas de protección al consumidor. Ajá. Por lo mismo que es muy sencillo. Es un ABC. Es un ABC, ajá. Sí, te explica muy bien todo lo que es protección al consumidor. Ahora, ajá, si quieren conocer INDECOPI por dentro, está el libro de historia, ¿no? Es una historia de cómo ha ido evolucionando INDECOPI, cómo ha ido creciendo, cómo nos hemos ido desarrollando. Según los contextos sociales del país. Exacto, según los contextos sociales, cómo surge el gobierno, INDECOPI, claro. cómo va mejorando, cuáles han sido los casos exitosos que nos han acompañado a lo largo de estos 20 años y han contribuido para que el crecimiento económico vaya de la mano con INDECOPI, ¿no? Quisiera que mencionara una publicación más, aparte de esta colección, porque ya nos queda poco tiempo. ¡Ay, qué ingratitud, Dios mío! Pero sí que nos recomendarías de todas maneras. ¿Cuál mencionaría? Bueno, aquí tenemos este libro de Una Semana de Competencia Perú, que fue publicado por un evento que tuvimos aquí. Fuimos sede del Foro Latinoamericano de Competencia de la OECD, fue una reunión anual. ¿Por qué hay que leerlo? Sede, porque además tiene muchos temas sobre por qué es importante la libre competencia. Y a veces no somos conscientes todavía en el Perú la importancia de que haya un libre mercado, haya libertad de precios, que haya un libre concurso de parte de las empresas para que nosotros como consumidores seamos los beneficiarios y podamos tener la libertad de escoger al mejor proveedor, al que nos ofrece mejor calidad, mejor precio, ¿no? Me he quedado sorprendida con la cantidad de información que trabaja INDECOPI y cómo no solamente el derecho al consumidor es uno de ellos. Sin embargo, el tema que hemos tratado hoy es sobre justamente ese punto. Conciencia de consumidor desde las escuelas, una experiencia
importantísima para los adolescentes de nuestro país, para empezar a crear una cultura de reclamo que tanta falta nos hace. Tenemos derecho a recibir buen trato, buenos productos y todo lo positivo que te ofrece una empresa de cualquier tipo. Doctora Hurtado, muchas gracias por estar con nosotros. Estoy feliz de que haya venido acá. Eso fue Incluir para Crecer, el único programa de la televisión en el país que habla sobre políticas sociales de Estado, desde la sociedad civil o con la sociedad civil, y también a través de la responsabilidad social con las empresas. Hasta la próxima.